Hola, buena tarde a todos. Nos encontramos una vez más aquí en una nueva sesión de fútbol en Deporte UNAM, esperando que todos se encuentren muy bien. Yo soy Eduardo Peralta y vamos a comenzar. Recuerden, vamos a utilizar balón y vamos a utilizar algunas referencias. Cualquiera puede ser platos, conos o alguna referencia que ustedes puedan encontrar en casa. Recuerden tener siempre a la mano o lo más cercano posible hidratación, sea un vaso de agua o una botella de agua. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar a hacer un poco de calentamiento y después vamos a ir aumentando la complejidad. Ya saben, vamos de lo más sencillo a lo más complicado, en términos tanto técnicos como en términos también de coordinación y de calentamiento. Bueno, vamos a colocar dos referencias a una distancia más o menos entre 8 o 10 pasos. Si lo pueden hacer menos, está bien, no hay ningún problema, pero más o menos esa es la distancia. Sale el balón, ahorita lo vamos a dejar a un ladito y vamos a empezar a activarlos de manera suave. Voy a iniciar en una referencia, voy a ir trotando al otro lado, ida y vuelta, vamos a hacerlo 4 veces, ¿sale? Muy suavecito, empiezo a aumentar mi frecuencia, empiezo a aumentar mi temperatura, ¿sale? Empezamos ahí, trote muy suavecito, empiezo a mover mis brazos, mis hombros, trotecito de suavecito, 4 veces. 4 ida y vuelta, nada más en las puras referencias, ¿sale? Suavecito ahí, eso es, ahí, trote muy suavecito, ida y vuelta, ¿sabes? Recuerden, no tiene que costar trabajo ahorita, vamos de menos a más, ¿sale? Bien, eso es, continuo, siguiente, vamos a hacer laterales, otra vez, 4 veces ida y vuelta, laterales, todo el tiempo viendo hacia un lado para trabajar los dos perfiles laterales, aquí, de esta forma, ¿sale? Laterales ida y laterales vuelta, 4 veces, ¿sale? Empezamos, espero que lo estén haciendo en casita, ¿sale? Laterales ahí muy suavecito ahí, eso es, 4 veces, 4 ida y vuelta, muy bien. Eso es, muy bien. Siguiente, vamos a hacer skipping, una sola pierna o levantamiento de muslo, una pierna nada más y de regreso trabajamos con la otra. A ver el ejemplo, aquí muy suavecito, no es tan intenso ahorita, de ida con una pierna, de regreso con la otra pierna, levantando bien el muslo a la altura de la cadera y de regreso exactamente lo mismo con la otra pierna. 4 veces, ¿sale? Empezamos ahí, muy suavecito, muchas repeticiones. No se trata de llegarlo más rápido al otro plato o a la otra referencia, sino que hagamos la mayor cantidad de repeticiones en el trabajo. Dale ahí, 4 veces. Ahí, suavecito. Eso es. Eso es, 4 veces. Levantando bien la rodilla. Bien. Una más. Eso es. Muy bien. Siguiente, vamos a trabajar lo que es el aductor, ¿sale? Moviendo hacia afuera la pierna y también hacia adentro. Vamos a hacer aductor hacia afuera 2 veces y de vuelta. Y 2 veces lo hacemos hacia adentro, es decir, aductor hacia afuera, aquí. Con las dos piernas, elevo el muslo y lo abro. Elevo el muslo y lo abro. Van a ser 2 veces ida y vuelta en esta figura. Las siguientes 2 veces va a ser lo mismo, pero ahora hacia adentro. Inicio afuera y hacia adentro. Aquí. ¿Sale? Levantando bien el muslo. ¿Sale? Van a ser 2 veces ida y vuelta hacia afuera, 2 veces ida y vuelta hacia adentro. Empezamos ahí. Muchas repeticiones. No es avanzar tan rápido. Eso es. Regreso igual. Doctor hacia afuera. Eso es. Otra vez. Una vez más. Eso es. Ahora hacia adentro. Eso es.
Regreso. Aquí todavía no aumentamos la intensidad, todavía no aumentamos el ritmo. Estamos calentando. Suave ahí. Levanto bien las rodillas, levanto bien los muslos. Eso es. Muy bien. Siguiente. Seguimos en la parte de calentamiento. Vamos a trabajar igual skipping, una pierna, pero ahora va a ser de forma lateral, es decir, aquí. ¿Sale? Trabajamos 4 veces ida, 4 veces vuelta, una vez izquierda, una vez derecha, de ida a una pierna, de regreso a la otra pierna. ¿Sale? Empezamos ahí. Eso es. Suave todavía. Todavía no tiene que costar tanto trabajo. Eso es. Ahí suavecito. Bien, dos. Muchas repeticiones aquí, la mayor cantidad de repeticiones que pueda hacer. Eso es, ahí está. 4 veces. Muy bien. Siguiente, vamos a hacer talones al glúteo, ¿sale? Continuo, igual 4 veces, 4 y de vuelta. Aquí vamos. ¿Sale? Empezamos ahí. Regreso igual. Eso es. Ida. Eso es. Más. Eso es. Muy bien. Última de esta parte va a ser muslo y talón al glúteo con una pierna de ida, de regreso con la otra pierna. ¿Sale? Empezamos ahí. Muslo y talón. Muslo y talón, una sola pierna. Sale muslo y talón, una sola pierna, de regreso a la pierna contraria. Ahí está. Todavía no es tan intenso. Estoy calentando. Eso es. 4 veces igual. 4 y di vuelta. Espero lo estén haciendo en casita. ¿Vale? Empiezo ahí a aumentar mi temperatura corporal. Una más. Eso es, muy bien. Eso es. Ahora sí, vamos a incorporar otro plato. Lo vamos a colocar a la mitad de estos dos. Nada más va a ser como referencia. ¿Sale? Lo coloco como referencia. Aprovecho lo que terminé de explicar, a tomar un poco de agua. Si necesitan agua, empiezo a tomar el agua. Recuerden que la voy a estar tomando durante la sesión. No es necesario que lo esté diciendo. Aprovechen tomar agua en las pausas que hacemos. ¿Sale? Muy bien, vamos a agregar aquí un plato, una referencia a la mitad del ejercicio con el que estábamos trabajando. Muy bien, aquí va a ser mi referencia. Vamos a utilizarla en este espacio, vamos a hacer ejercicio de coordinación sobre este plato, sobre esta referencia. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer salto de avioncito, es decir, caigo con las piernas juntas y después de cojito con una pierna, aquí. ¿Sale? Abro piernas y caigo con una pierna. Ahí. No es sobre el plato. Puede ser por delante de él, por atrás de él. Nada más que me sirva de referencia. En donde tengo que hacer el ejercicio. Termino de hacer, van a ser 20 veces, 20 saltos de avioncito. Termino, troto a este plato y regreso trotando. Y otra vez, 20 saltos de avioncito, troto y regreso trotando. Otra vez. Y termino. ¿Sale? Nada más van a ser ida y vuelta, completas. Vamos a hacer dos trabajos aquí de salto de avioncito. ¿Sale? Repito, aquí está el salto de avioncito. Abro, caigo 20 veces, troto, regreso, trabajo de avioncito 20 veces, troto, regreso y termino. ¿Sale? Muy bien.
Empezamos, sale. Rápido ahí. Eso es, trote suavecito de recuperación. La vuelta, regreso y otra vez. De coordinación sobre este plato, ¿sale? Siguiente, va a ser muy parecido. Voy a hacer como lo que estaba haciendo, salto de avioncito, pero ahora en lugar de echar la pierna hacia atrás, la voy a echar hacia adelante. Es decir, aquí elevo, elevo ahí, ¿sale? Abro piernas, subo una, abro piernas, subo otra, 20 veces igual, aquí, ¿sale? Ahí está, 20 veces. Recuerden, vamos aumentando el ritmo, la dinámica. Poco a poco empieza a aumentar esa parte del entrenamiento. Troto suave a un lado, troto suave al otro lado. ¿Sale? 20 veces igual. Iniciamos, ¿sale? Y ahorita otra vez lo hago un poco más rápido. Cargo aquí dos saltos, de este lado en diagonal del plato, una pierna. Cargo dos saltos y de frente, rebasando el plato, con la otra pierna contraria, ¿sale? Y aquí caigo otra vez. Van a ser 20 veces en total, es decir, 10 veces hacia el izquierdo, 10 veces hacia adelante. Lo voy a hacer un poco más rápido, aquí. ¿Sale? Ejercicio de coordinación. Ahí está. ¿Sale? 10 veces a la izquierda, 10 veces a la derecha. Troto, regreso trotando. Y ahora lo voy a hacer, pero del otro lado. Me coloco ahora de este lado. Voy a trabajar aquí. ¿Sale? Ahí está el ejemplo. Igual, lo demás se mantiene, 20 saltos. Y troto. ¿Sale? Empezamos. Me coloco del otro lado. Aquí empiezo. Rotando. Y otra vez aquí. Eso es, muy bien, muy bien. Aprovecho para recuperarme, aprovecho para tomar agua. Y aprovechamos para mandar saludos a todos los que nos están viendo. A los 2006, que espero que estén trabajando. A Tere, que siempre nos está siguiendo, saludos. Tere, Dieguito, sale. A Paquito, que siempre ha estado al pendiente de las sesiones de fútbol, tanto las mías como las de otros compañeros. Y a todos los demás jugadores que se han estado incorporando a estas sesiones. Sale al zurdo, que esperamos que ya no seas adolorido. Hay que estirar mejor, hay que estirar bien. Sale. A Emi, abrazo, a Chaneque, saludos, siempre os mando a saludar, ¿sale? Bueno, y a Elías, que espero que lo estés haciendo, ya hace tiempo que no haces ejercicio, ¿eh? Entonces esperamos que estas sesiones te estén sirviendo. Bueno, vamos a seguir trabajando en esta parte, vamos a continuar con el salto.
vamos a modificar un poco. Voy a caer con pies juntos. Siguiente voy a abrir. Pies juntos, abro, lateral. Pies juntos y abro acá de esta forma, de frente. Sale otra vez. Y caigo siempre aquí con los dos pies juntos. Pies juntos, pies separados. Pies juntos, pies separados. Forma lateral y de frente. 10 veces de este lado, 10 veces de frente. En total 20 saltitos, ¿sale? Empiezo ahí. Eso es 20. Roto. Regreso. Cambio de perfil. Exactamente lo mismo del otro lado, ¿sale? Ahí. Eso es. Acá. Roto. Eso es. Y regreso. Muy bien. Ahora sí vamos a utilizar el baloncito. ¿Sale? Vamos a cambiar el ejercicio de coordinación acá. Utilizamos el balón. Saludos a Mao. Espero que lo estés viendo ahora sí. Y que con tu seguro ya quieres sangrar a todos los compañeros, ¿verdad? Está bien. Saludos a Edis, que dice que nunca lo mandamos saludadores de acá. Es más, olviden todos los saludos a todos. A Edis, el único saludo de esta sesión es para Edis. ¿Sale? Saludos, Edis. Muy bien. Siguiente, vamos a utilizar ahora sí el balón. Vamos a hacer ejercicio de coordinación. Va a ser bailarina. Va a ser bailarina. Nada más, esta referencia la vamos a ocupar como eso. Vamos a trabajar esta parte. Pie por atrás. Pie por atrás, ¿sale? 20 bailarinas, agarro balón, conducción libre. Puedo conducir con la parte externa, de campanita, con la planta, como ustedes quieran. Voy en conducción, llego aquí, giro, conducción. Dejo el balón, otra vez hago bailarina, hago las 20, termino, troto hacia el lado y regreso acá. Exactamente lo mismo. Ahora vamos a meter el balón en el traslado, ¿sale? Empezamos ahí rápido, ahora sí es. Aumento el ritmo, aumento la dinámica. Si apenas estoy familiarizado con la figura, lo hago lento. Si ya me familiaricé, rápido, lo más intenso y dinámico posible, ¿sale? Empiezo ahí 20 veces. Eso es. Conducción. Si este lado, conduzco. Dejo balón y otra vez hago las 20. Eso es, muy bien. Recupero. Siguiente skipping. Una sola pierna. Vamos a hacer 20 veces una pierna. Termino conducción. Otra vez regreso 20 veces con otra pierna. Termino y conducción. Exactamente lo mismo. ¿Sale? Vamos a pasar. Me va a servir como referencia. Solo es entro y salgo, entrar y salir con la pierna. Aquí. ¿Sale? Dinámico. Listos, empezamos 20 veces con una pierna. Sale. Eso es 20. Conduzco. Conduzco libre. Conduzco aquí libre. Con la otra pierna, sale. Acá. Eso es. Muy bien. Siguiente va a ser la misma figura. Vamos a cambiar el ejercicio de coordinación. Va a ser slalom. Aquí. Atrás de la referencia. Slalom en cortito, 20 veces, troto en conducción, 20 veces, conduzco otra vez, exactamente lo mismo. ¿Listos? Sale, empezamos. Eso es. Conduzco, dejo balón y otra vez. Eso
Eso es. Eso es, muy bien. Recupero un poco. Si quiero tomar agua puedo hacerlo, no hay ningún problema. Muy importante que los ejercicios que ponemos acá, que en teoría, bueno, en términos concretos también, son cortos, son de una distancia pequeña, pero para que nos sirvan tienen que ser intensos. Entonces, depende de ustedes meterle la intensidad, ¿sale? Muy bien. Siguiente ejercicio de coordinación va a ser salto cruzado. Es decir, cruzo la pierna por delante y caigo. Cruzo la pierna adelante y caigo. Pierna adelante y caigo. Pierna adelante y caigo. Intenso. Sale aquí. Por, bueno, que nos ayude la referencia. Sale 20 saltos cruzados aquí. Conduzco. 20 saltos. Conduzco. Muy bien. Listos. Sale, empiezo. Disponible que tenga, ¿sale? Lo importante es estar activo todo el tiempo. Muy bien. Siguiente, vamos a dejar el balón. Y vamos a aumentar la dinámica, la intensidad. Vamos a hacer skipping. Entro y salgo por delante y por atrás del plato. Van a ser nada más 10 veces. 5 veces del lado izquierdo, 5 veces del lado derecho. Y voy en trote más rápido, no es velocidad, voy en trote rápido nada más, llego y trote rápido, nada más, no es a velocidad, pero es un trote más rápido de lo que estábamos haciendo, ¿sale? Pongo el ejemplo, aquí, hacia atrás y hacia adelante, 5 veces del lado izquierdo, 5 veces del lado derecho, skipping cortito para arrancar, termino, rápido hacia este lado, otra vez 10 veces acá, arranco otra vez hacia el otro lado, ¿listos? Empiezo, sale. Rápido, vengo rápido, otra vez. Eso es. Rápido. Eso es. Muy bien. Recuperamos un poquito. Siguiente. Vamos a hacer skipping. Lateral. Igual 10 veces, 5 veces del lado izquierdo, 5 veces del lado derecho, ¿sale? Voy a poner el ejemplo, aquí skipping, lo más rápido posible, 5 veces voy a caer del lado izquierdo, 5 veces voy a caer del lado derecho. Termino y otra vez, trote rápido, regreso, skipping 10 veces, trote rápido, regreso, ¿sale? Muy bien. Listos, intenso, tiene que ser mayor la intensidad. Listos, sale, aumento ahí. Eso es, rápido acá, aumento ahí. Eso es, rápido acá, termino. Muy bien, eso es. Recupero ahí caminando un poquito. Eso es. Viene la última para terminar con esta sección. Sale la última. Vamos a arrancar
de un extremo, el que ustedes gusten, voy a arrancar a velocidad a la referencia que está a la mitad, llego a la mitad, regreso de espaldas a velocidad y arranco a velocidad hasta el otro plano. Regreso caminando, ¿vale? Van a ser solo 4 veces. Explico, velocidad, llego aquí, regreso de espaldas a velocidad y hasta acá, velocidad hasta el otro lado. Regreso caminando. Muy bien. ¿Listos? Dale, empiezo ahí. Eso es. Regreso caminando. Explosivo tiene que ser. Pasos cortitos. Pasos cortitos. Se la arranco otra vez. Eso es. Dos. Regreso caminando. Otra vez arranco. Es 3 pasos muy cortitos para que nos sirva, sobre todo la potencia. A la última, sale, empieza ahí. Eso es 4. Muy bien, aprovecho, recupero para tomar agua. Sale ahora sí, empieza a recuperar un poquito más de tiempo en lo que pasamos a lo siguiente. Vamos a ocupar esta zona. En lo que explico, ustedes pueden irse a recuperar un poco. Vamos a ocupar esta zona. Ya eliminamos la referencia que estábamos utilizando en medio. ¿Sale? Vamos a utilizar el balón de forma más importante. ¿Sale? Bueno, no se les olvide que esto es lo más importante para nosotros, para el fútbol. Utilizar el balón, trabajar con el balón y tratar de mejorar nuestra técnica. ¿Eso qué nos lo va a dar? La coordinación que hicimos previamente y la intensidad con la que lo estamos haciendo. Ahora vamos a trasladar un poco de esos ejercicios que hicimos, hacerlo ahora con el balón. Esencialmente son los mismos ejercicios o la misma base coordinativa, la misma base técnica, pero ahora le vamos a agregar el balón. ¿Sale? Muy bien. Ya estamos listos, vamos a iniciar trabajo de técnica, de control con el balón. Vamos a iniciar pisando el balón, de un lado a otro, de un lado a otro. Vamos a hacerlo 20 veces con una pierna, 20 veces con la otra pierna. ¿Sale? Voy a hacer el ejemplo lento. Planta del pie, recorro este lado y este lado. Izquierda y derecha, vamos a iniciar, yo voy a iniciar con la izquierda. Jalo, 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 jalo. Así de sencillo va a ser el ejercicio. Van a ser 20 veces, es decir, ida y vuelta es una. Van a ser 20 ida y vuelta. ¿Sale? Un poquito más rápido lo voy a hacer para que sea el ejemplo. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? 20 veces con una. 20 veces con otra. ¿Sale? Vamos a iniciar. Agarren su ritmo ustedes, pero es importante que el balón lo tengan controlado. Sale, empezamos 20 veces. Sale, ahí empieza. Eso es. 20 veces. Va con la otra pierna. Sale. Eso es, 20 veces, ahí está, muy bien, recupero un poco. Siguiente, vamos a modificar un poco, voy a pisar el balón y voy a pisar inmediatamente con la parte externa. Vamos a trabajar con una sola pierna, voy a hacer el ejemplo. Jalo y parte externa, con la misma pierna. Jalo, parte externa, ¿sale? Aquí, voy a jalar y voy a frenar con la parte externa del mismo pie con el que jalo. Jalo y parte externa. Ahí va. ¿Sale? Este jalo, parte externa. Jalo, ahí está. ¿Sale? Vamos a hacer 10 veces con cada pierna. 20 ejercicios de estos en total. Aquí. ¿Sale? Esto es. Ahí está. ¿Sale? Empezamos.
Entre más trabajemos, entre más práctica, mucho mejor nos va a salir y mucho mejor vamos a avanzar en esta parte formativa y técnica, ¿sale? Aprovechamos para mandar saludos a todos los que nos están viendo, incluso de otra parte de la República, que sabemos que nos siguen, no solo este deporte, sino en general a varias disciplinas. Saludos a Jaime, que nos sigue desde Cuernavaca, Morelos. Saludos hasta allá. A Huguito, que ya no le toca estar acá, pero que esté en Tizutlán. Sale, saludos hasta allá, hermano. Y a todos los que nos están viendo, a todos los colegas que nos siguen, y a todos los chicos de los Repres, que están atentos y que siguen, a pesar de la pandemia, a pesar de esta situación, siguen entrenando y preparándose. Muy bien, vamos a cambiar la dinámica ahora. Vamos a jalar hacia atrás y voy a pasar por atrás de mi pie de apoyo el balón. ¿Sale? Ahí. Y piso con eso. Otra vez, el ejemplo. Jalo y la paso por atrás del pie de apoyo. Vamos a hacer 10 veces con una pierna, 10 veces con la otra. Vamos a poner el ejemplo más rápido. Ahí está, jalo. Empiezo ahí. Ahí. Jalo, toco hacia atrás, la piso con otra pierna y vuelvo a iniciar. Jalo, toco, piso con otra pierna y vuelvo a iniciar. Jalo hacia atrás, toco, piso y vuelvo a iniciar. ¿Sale? Ahí está. Ahí. Ahí está. ¿Sale? No es muy complicado. Se ve más complicado de lo que realmente es. Entonces, a practicar. 10 veces con la pierna izquierda, 10 veces con la pierna derecha. ¿Sale? Empezamos ahí. Ahí está, 10 veces, cambiamos de pierna, ¿sale? Eso es, muy bien. Muy bien, excelente trabajo. Lo importante no solamente es cansarnos, sino con ese cansancio, trabajar bien con el balón. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a juntar el primer ejercicio que habíamos hecho. Recuerden, pisar lateral. Y vamos a juntarlo con el ejercicio pasado, que es jalar y pasarlo por atrás. Vamos a juntar esos dos ejercicios. ¿Qué nos va a resultar? Jalamos, regresamos, hacia atrás, hacia adelante y otra vez. Y volvemos a iniciar. 10 veces con una pierna, 10 veces con la otra pierna. Vale, ejemplo un poco más largo. Ahí está. Sale, jalo, regreso, atrás, adelante, vuelvo a iniciar. Otra vez ahí. Izquierda, derecha, atrás, adelante, piso, vuelvo a iniciar. Sale, 10 veces pierna izquierda, 10 veces pierna derecha. Empezamos ahí. Eso es. Siguiente pierna, igual lo intentamos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Recuperamos un poquito ahí. Siguiente. Siguiente, vamos a mantener un poco la parte de jalar el balón. Vamos a aumentar y vamos a agregar una finta de bicicleta. ¿Sale? Mucha técnica, que es lo que nos gusta hacer en el fútbol regularmente. Hacer muchas fintas, hacer dribles, hacer regates,
es lo que nos gusta regularmente. Regularmente a los que jugamos de media cancha para adelante, incluso a los de atrás, a los porteros, siempre nos gusta hacer fintas en cualquier parte del campo. Bueno, hay que aprender a hacerlas y tener una base técnica y coordinativa buena para empezar a intentar cosas un poco más difíciles. Vamos a jalar con una pierna, y voy a iniciar con la izquierda. Jalo, hago finta de bicicleta y con la otra pierna le empujo hacia afuera, con la parte externa. Termino aquí. Ahora inicio con la derecha. Empujo, bicicleta y salgo con la parte externa. Piso con la pierna izquierda. Otra vez. Jalo, bicicleta, parte externa de la pierna contraria y freno. ¿Sale? Lo voy a hacer un poco más rápido. Iniciamos aquí. Aquí, jalo, vengo para acá y piso. ¿Sale? Listo aquí. Eso es, ahí está. Es decir, izquierda, bicicleta, externa, derecha. Ahí está. Interna, bicicleta, externa, izquierda. Así de sencillo. O así de complicado, ¿sale? Hay que empezar a hacerlo. Van a hacer 20 veces en total. 10 veces con cada pierna. ¿Listos? Sale, empezamos. Recepción a ras de suelo, con la parte interna,
aquí, parte interna. Vengo al otro lado. Domino, 3-4 veces. Y controlo raso con la parte interna de la pierna. ¿Sale? Domino, controlo raso. Ahí está. Iniciamos. Vamos a hacer 6 veces en total, 3 veces con cada pierna. ¿Sale? Empiezo ahí. Domino, controlo raso. Ahí está, parte interna. Eso es. Domino balón, raso. Eso es. Control. Ahí, raso. Eso es. Control ahí, raso. Bien. Una más de cada pierna. Ahí está. Domino el balón, raso. Muy bien. Siguiente, exactamente lo mismo, parte externa. ¿Sale? Intentémoslo. Exactamente lo mismo, la parte externa. Estoy aquí dominando. Externo. Vengo acá de este lado. Domino. Domino. Externo. ¿Sale? Estoy aquí dominando. Domino. Externo. ¿Sale? Eso es. Domino. Externo. Eso es. Más de cada una, externa, vengo acá, externa. Muy bien, excelente trabajo. Vamos a terminar. Bueno, una más de esta. Estoy dominando aquí. Bueno, iniciamos de acá para no perder el orden. Iniciamos de acá. Y voy a dominar externa, pero por atrás de la pierna. Lo intentamos, por atrás de la pierna. Vengo aquí, de aquí domino, sigo conduciendo. Vengo acá de este lado. Aquí, por atrás. Domino. ¿Sale? 3 veces de cada una. Empiezo. Ahí, por atrás, ahí está. El control tiene que quedar aquí. Raso, y abajo. Por atrás. Ahí está. Muy bien. Está, perfecto. Domino. Ahí está. Muy bien, una más de cada uno. Ahí está. Eso es, una más. Ahí está. Perfecto. Excelente trabajo de técnica. Muy bien. Último ejercicio. Va a ser un reto. Ya saben que a mí me gusta siempre poner retos al final, si no nos sirve. Si no, no sirve para avanzar, incluso pensar nuevas cosas. Dominio de balón, vamos a levantarla, así. Jalo con una pierna, levanto con la otra. Jalo con una pierna, levanto con la otra. Sencillo, ¿vale? Otra vez, lo voy a hacer otra vez, 5 veces nada más, llevo 2. Jalo, domino. Jalo, domino. Muy bien. Jalo, levanto, domino. Perfecto. Siguiente, la misma lógica, jalo, levanto y mantengo muerta en el pie. El ejemplo, jalo, levanto y muerta. Ahí está, otra vez, ¿sale? Jalo, levanto y muerta. Excelente, muy bien, jalo, levanto, mantengo muerta. 5 veces, llevo 3, jalo, levanto, ahí, muerta el balón. Una más, jalo, levanto y muerta. Excelente. Practícalo mucho en casa, vamos a aumentar, vamos a ir aumentando, si ya le salió esto, aumentamos. Jalo, levanto, muerta, dejo muerta y la levanto para dominar, levanto ahí, ¿sale? Otra vez, jalo, levanto, dejo, otra vez, jalo, levanto, dejo muerta, la levanto y ahí al lomo, esa es la que sigue, ¿sale? Otra vez intento, jalo, levanto, muerta y al lomo. Eso es. Muy bien. Una más. Jalo, levanto. Mantengo. Al hombro. Eso es. Si ya me salió, aumento. Me lo intentaré poner en la nuca. ¿Sale? Intenten en casa. Jalo, levanto. Muerta. Pecho. Otra vez. Ahí sigue en nuca. ¿Sale? Jalo, levanto. Muerta. Pecho. Otra vez. Una más, jalo, levanto, muerta, pecho, una más, jalo, levanto, ahí está, pecho, bueno, seguimos.
Son 5, falta una. Eso es. Ahí está. Pecho. Y ahí está. Y la idea es que quede otra vez muerto. Otra vez domino y sigo continuamente. ¿Sale? Entonces, este ejercicio complementa, sintetiza una serie de ejercicios de coordinación que es importante que ustedes trabajen desde la base coordinativa. ¿Sale? Muy bien, vamos a terminar. Vamos a terminar con un poco de flexibilidad, con un poco de elasticidad. ¿Sale? Por todo el trabajo que hicimos. Podemos abrir piernas, llegar pierna derecha, pierna izquierda, pero sobre todo, ustedes en casa que sienten alguna molestia, sienten algún músculo más trabajado que otro, estiren ahí la pierna. ¿Sale? Importante que ustedes todo el tiempo hagan flexibilidad cuando hacen ejercicio, sobre todo cuando hacen ejercicio intenso, intenso. ¿Sale? Podemos utilizar el balón para estirar, lo mantenemos, abro pierna, ¿sale? Sigo manteniendo ahí, trabajo, por el otro lado, ahí estiro, que estire bien los músculos, ¿sale? Y aprovecho para trabajar con la técnica, ahí está, muy bien. Aprovecho también para seguir agradeciendo a todos los que hacen posible estas transmisiones, que son muy necesarias en este tiempo, sobre todo por los tiempos que vivimos, los que están de aquel lado de la cámara, los que estamos de repente de este lado, a los que hacen posible esto y sobre todo a los chicos, a los grandes, a los medianos que siguen esas transmisiones y que es importante que se mantengan todo el tiempo activos, que se mantengan todo el tiempo siguiendo las indicaciones para evitar contagios, para evitar ciertas situaciones que no nos agradarían a ninguno, pero sobre todo que estemos siempre nosotros pamboleros, futbolistas, siempre pendientes del balón, ¿sale? Entonces es un gusto estar acá, saludos a todos, a los que les mandamos saludos, a los que no les mandamos saludos, a los que se nos olvidaron, pero que son importantes para que estas sesiones sean posibles, y sobre todo, esto siempre va a ser lo más importante para nosotros, ¿sale? El baloncito. Acuérdense de que si no hay baloncito, muy difícil que nosotros nos podamos divertir, ¿sale? Los esperamos en otra sesión de Deporte UNAM, yo soy Eduardo Peralta, y seguimos en contacto desde esta plataforma. Saludos a todos, que estén muy bien.